Buenos días, Stephanie, la marquetera. Hello, ¿cómo ¿qué es lo están? Que es? Bien, ¿y tú? Bien, súper, súper bien, gracias a Dios. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ay, hoy vamos a hablar de cómo vender sin vender. A ver, está chulo. Está bueno, ¿verdad? All right. Es como que dice, la gente no quiere una lavadora, quiere la ropa limpia. Es... Mierkin, adite, mira. Y a mano se va a poner. Esa era la palabra técnica que se necesitaba. En el calabo. Ahí mismo. Pero acá, acuérdate. Pero duro, ¿no? Acuérdate que yo estudié eso, fue. Mierkin. Y digo, leo mucho. No. Constantemente. Dite en el clavo. Y nosotros los mercadólogos a eso le llamamos social selling. Y te voy a explicar qué es eso. Eso es como tú crear una relación con el cliente y tú venderle de una forma indirecta. Tú no le estás diciendo, yo te quiero vender. A la gente no le gusta que tú le vendas. A la gente no le gusta sentir que él va a perder contigo. A la gente le gusta entender que tú le vas a solucionar un problema. Mira lo que dijo Boli. Uh-huh. Yo no quiero una lavadora, yo quiero ropa limpia. Exacto. Que tú me vas a solucionar a mí un problema y en base a eso, yo como cliente decido, porque eso es lo que hay que poner en la cancha del cliente. Tú estás decidiendo, yo no te estoy vendiendo. Claro. Abogado que te diga, no te doy un divorcio, te doy la libertad. Porque eso es que dé soluciones. Recobra tu libertad. Exacto. Claro. Tu libertad no tiene precio. ¿Ya? Tú no debes. Págame. Recobre tu libertad. Exacto, ya. No, entonces ahí tú dirías, duerme tranquilo. Exacto. Paga. ¿Cómo así? Tú ves, así mismo. Un bioanalista. Tú y yo estamos conectados. Un bioanalista. Vamos a caer, vamos a caer. Dale. Un bioanalista. Dale. Usted descubrirá que son sus propios hijos, de verdad. Rayos, sí. Disculpa, no te lo entendí. Sí, yo lo entendí, estuvo buena. Fue por eso que lo entendí. Es una campaña que te tiene para tu carrera. Tú ves, y tú hablas de mí. Yo lo que te empujo es a ser mejor. Fue que en Perico Limpiado tú te luciste más. Y él todavía no supera eso. Claro, son dolores viejos. Mire, estamos con la marquetera, señor. Hubiese sido mejor, no es que sean niños, es que sean tuyos. O sea, ya, ahí tú lo dejas, claro. Ya, te lo ayudé ahí. Qué bello. Adelante, Stephanie. Entonces, chicos, esto realmente, lo del social selling que les estaba explicando, es lo que a mí, la mejor estrategia que a mí me ha funcionado para pequeñas y medianas empresas, que es no decir te estoy vendiendo, no decir simplemente tengo estos productos. Obviamente, cuando entra el cliente, tú tienes que tener toda la información de cuáles son los servicios, de cuáles son los productos que tú estás vendiendo. Dependiendo de cuáles son tus objetivos de marca, tú vas a decir si es barato, si no, pero dependiendo, obviamente, porque hay empresas que se van a lo más premium y no comunican ese tipo de información. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre aconsejo? Dar contenido de valor. Por ejemplo, ayer yo estaba en un live y venía, me habló una estética, me decía, Stephanie, yo tengo una estética y ¿cómo yo doy contenido de valor? Si al final es como que es un servicio y es como no es como tan abierto, no puedo como dar tanto contenido. Cónchale, dile a la gente cómo yo me cuido mi cara en el día a día. Porque ella decía, sí, pero si yo le doy esa información, ya la persona no van a venir donde mí. Claro que error. Sí, error. O sea, tú tienes que dar contenido de valor para que las personas sientan, esta persona es súper capaz, es una gurú en su área y me va a ayudar a mí. Y se preocupa por mi belleza. Se preocupa por mi belleza. Por ejemplo, en mi caso, ¿qué yo hago? Yo doy contenido de valor, pero yo no te digo, hey, cómprame. Yo no te digo cómprame, porque ahora mismo lo que yo necesito es que tú entiendas, hey, ¿qué podemos lograr con tu marca? Sí, porque tú no tú no debes vender tu necesidad, sino crearle una necesidad al consumidor. Oh, wow. Oh, my God. Yo siento que disparate. ¡Oh, my God! Yo siento que disparate. Claro que dijo. Repito. Si puedes. Repito. Si puedes, repito. Repeat if you can. Tú no debes vender tu necesidad, sino crearle una necesidad a tu consumidor. El vendedor no vende necesidad. ¡Pero ya! ¿Qué? El vendedor no vende necesidad. Tú lo que vende producto. Tú no debes vender una solución. Debes crear una necesidad. Ahí sí. Wow, chocó de ahí. Wow, tuviste excelente. Ya la reconciliación. Es espectacular. Excelente. Ay, no. Yo te voy a invitar. Ahora en este programa yo me siento un Philly.
¿Por qué tú me maltratas? A mí se me ha degradado. Mira, yo prometo, es que yo prometo, te voy a invitar a seminarios de negocios. Por favor, tú tienes base, lo que te falta es un poquito de cerebro. Y él está en eso, está fajado en su vaina. Sigue, Stephanie. Cada vez que te corrige, cuidado, Stephanie. Sí, entonces te voy a decir dos estrategias. La primera, la que te comenté, siempre comenta contenido de valor, no que todo en tus redes sociales, en tu página, todo sea solamente vender. ¿Por qué? A la gente, te dije, no le gusta que le vendan. Tú tienes que brindarle contenido de valor y de alguna u otra forma venderle de una manera indirecta. Como quien dice, tú estás no vendiendo, pero sí te están comprando. Que eso es lo mejor, porque al final uno lo que busca es que te compren. Claro. Entonces, muestra contenido de valor, demuestra que tú eres bueno en tu área para que las personas, como dijo Manolo, que tú le crees esa necesidad a ese usuario. Cuando viene a ver, él ni siquiera la tenía. Él ni siquiera estaba pensando en eso, pero tú le creaste la necesidad porque tú le dijiste que yo puedo lograr contigo y que yo he logrado con otros clientes, que esa es la segunda estrategia. Solamente con tú decir que tú has logrado con otros clientes, ya la persona que te está viendo no siente, porque eso como neuroventas, no siente que tú le estás vendiendo, que él va a perder dinero contigo, sino que está diciendo que yo podía lograr con ella, si ella está logrando eso con ese cliente. Uh-huh. Sí, cuéntame. La pregunta es la siguiente, lo de gratis adelante, o sea, que te dicen de que la primera cita es gratis. Uh-huh. ¿Eso funciona realmente? Eso funciona. Eso funciona, ¿por qué? ¿Por qué? Mira, cuando tú dices gratis, la gente de una vez se le prende el chip de que no tengo que pagar algo, de que estoy ganando contigo. Entonces, ¿qué yo logro con eso? Tú me dirás, pero tú no vas a ganar absolutamente nada. Sí, porque si una gente va y vuelve más nunca. Normalmente, cuando tú dices gratis, es porque en ese momento, cuando tú vengas, yo te voy a ofrecer algo complementario. Por ejemplo, yo quiero que tú vengas y que tú hagas una asesoría conmigo, pero al final, cuando yo veo tu Instagram, es un ejemplo, yo la verdad nunca he utilizado eso, pero te voy a hacer un ejemplo de cómo yo lo haría. Uh-huh. Yo vengo y tengo una asesoría contigo y te voy a decir, hey, Philly, una asesoría gratis, vamos, para yo manejar tu marca personal, y tú vienes donde mí y yo te hago una asesoría, pero yo sé que tú necesitas una sesión fotográfica. Uh-huh. O yo sé que tú necesitas un branding, claro, como lo hizo Manolo. Claro. Entonces, Manolo, ¿qué yo logro? Que tú vengas gratuitamente donde mí y que yo te diga a ti, mira, a ti tú necesitas esa sesión fotográfica. Pero Manolo se bebió su brandy él solo, ¿eh? ¿Eh? No, es otra cosa. No, el branding es de la marca. Ay, pensé que era. Seguimos. A propósito de Espérate, que ya estaba en un punto ahí. Exacto. Entonces, al final, ¿qué es lo que busca ese tipo de persona? Cuando te dicen gratis, no es que tú no vas a ganar con eso. Es que al final, él va a complementar y él realmente va a ganar. Y tú, cosas que tú necesitas, porque obviamente un profesional que sea ético no te va a decir, hey, tú necesitas una sesión de fotos y al final tú no la necesitas. O sea, uno como cliente, no como vendedor, sino como cliente, uno tiene que estar muy abierto a ese tipo de cosas. Muchas veces te ofrecen servicios que al final tú no necesitas. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un profesional ético? Decirte, si lo vas a hacer de esa manera como tú me dices, Philip, ofrecerte algo y luego un servicio complementario para que al final tú lo monetices y ese sea un cliente fijo tuyo. Sí. Correcto. Entonces, al final, dos cositas para el social selling. Primero, información de valor. Siempre información de valor. Con esto no te estoy diciendo, no dejes de comunicar tu producto, no dejes de comunicar tu servicio. Ten toda esa información a la mano porque en el momento en el que el cliente venga y diga, wow, me gustaría tomarlo, déjame ver cuál es el servicio, déjame ver cómo ya me puedo ayudar, déjame ver cómo él me puede ayudar. Bien. Y luego entonces comunicar los clientes cómo tú has mejorado. Sí, ahora se ve bien que lo que tú andas vendiendo lo cargue en la mano. Se ve bien que lo que tú andas vendiendo lo cargue en la mano, los productos, lo que sea. Pero usándolo tú. No, yo tengo un muchacho que me vende productos de gimnasio, pero cuando se lo voy a comprar tengo que lavarlo. Pero carga arriba. Anda el día. Mira, eso depende de lo que tú vendas. Funciona mucho con... Disculpa, eso depende de lo que tú vendas, porque a Junior Street Factory se le vería muy feo andando con los productos en la mano. Sí, exacto, tú ves. Que le funciona mucho a estas muchachas que venden productos de belleza, ajá, los tutoriales. Por eso YouTube es el vendedor por excelencia. Sí, yo le decía a alguien, no vendas, enseña a la gente. Uh-huh. Oíste, mamá. Hale un video de cómo se hace. Yo estoy casi... Emma, Home Depot y todas esas tiendas grandes, BH Store, donde compramos los equipos y vaina. Esos tipos tienen un canal de YouTube donde te enseñan a usarlo todo. Claro. Mira, las luces. Te enseñan a hacer luces caseras. Oye, qué chulo. Y tú no compras la luz. Tú no la haces la luz casera, tú vas y le compras la luz hecha ya. Sí, porque ya tú sabes que son unos gurúes. Y IKEA te vende el mueble desarmado y tú pagas para que lo armen. ¿Por qué? Porque yo no me voy a fajar más. Entonces, por más que tú creas y que si le doy los trucos, no lo...
No, la gente no, la gente muy vaga. Además, existe también. Va a aparecer uno en el caso que te haga una casa. Sin oficio. En el caso de IKEA son dos opciones también, porque hay personas que les gusta eso de estar mando y esas cosas. Todo depende de lo que sea, mi amor, porque tú no vas a un sofá. Te dan el servicio, te dan el servicio, pero no es obligado. Ellos te dicen, toma, llévatelo. Si tú quieres, incluso separado, o sea, tú pagas el envío y pagas el armado, por separado. Por separado. Sí. Mira, que te iba a decir que también funciona lo de la publicidad no invasiva, que mientras, ok, yo te estoy enseñando cómo utilizar este celular y mi celular está ahí. Entonces, a la hora en punto, yo no te estoy diciendo cuál es, tú lo estás mirando de lejos. Y tú dices, ah, pero el que ya está armando es un iPhone y yo lo quiero. Excepto algunos clientes de aquí. Tú logras que te pregunten a ti, no tú diciendo. Dale mention. Exacto. Eso sucede. Hay productos que la publicidad invasiva no funciona en RD. No. Los tigres no quieren. No, invasiva. Recuerda también. Ellos te piden que sea orgánica, pero dame mention y mencióname. También depende. Con dirección y todo. Y también depende la idiosincrasia del consumidor al que tú le diriges el producto. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Paso a explicar. No es lo mismo una publicidad que tú haces para norteamericano que tú haces para dominicano. No, mi amor. Entonces, no es lo mismo. Depende la idiosincrasia del consumidor al que tú le estás enviando tu producto. Sí, la publicidad está tan segmentada que no es la misma una para un barrio que para otro barrio. No es lo mismo. En los sectores. No es lo mismo para Santiago. La clase alta y la baja. ¿Qué es que él dice? Él pero dijo, no lo él dice, ¿qué es lo que él está diciendo? Para americanos. No, pero lo que él dijo es bueno. No, no es bueno. No. A mí me disparaba. Está disparateando. ¿Quién va a pensar que todo es global? No, la publicidad tiene que ser sectorizada. Imagínate, los pobres y los ricos. La publicidad. Hay que editarlo. No. Esa humillación. Se ve feo. Aunque tú le des ahí viene. Jamón serrano, otra crisis. Aunque tú le des vino, aunque tú le des queso de cabra, es tu compañero. Ratón es ratón. Vamos, le sale una llamada de Stephanie. Come queso. Atención, tiene grabación. Los marqueteros, no importa. Ah, está bien. Comunícate con nosotros al Mañanero. En el 809-333-1057. Desde el interior sin cargos, 1-809-200-1057. Y nuestra línea internacional, 1-833-867-1057. Junta sobre marca ventas. Mira, el panel se llena, pero te estoy diciendo. Claro. No, tenemos un nivel. La people tiene una necesidad. Hello. Que no sea para enamorar. Hello. No es para hacer rutina. Bueno, señores. Para preguntarle a Stephanie. El Instagram mío ha cambiado después que yo estoy aquí. Sí. El de llenado de guagua. El de todos. Hello. Y de tigre enamorándola. Hello. Sí. ¿Qué vaina es? De tigre. Hello. No sabes usar ahora el tigre. Señores, subirlo. Pero está llena la vaina. ¿Te pusiste nervioso? Hello. Mira que se cae. Sí, se oye, ¿verdad? Hay un ahora problema. Sí, dale. Buenos días, chicos. Tu pregunta, mi hermano. Yo vivo en Estados Unidos y tengo pensado, a principios del año que viene, pues empezar una línea de ropa personalizada. Y me gustaría que en base a los consejos que yo estaba dando, ¿cómo yo podría empezar desde cero, desde scratch, una línea de ropa en las redes sociales? ¿Cómo yo puedo...? O sea, ¿cuál sería su consejo en base a lo que ella estaba diciendo el día de hoy, para empezar desde cero? Bueno, mira, ¿qué yo te podría decir? Inicialmente, obviamente, créate tu branding, comienza a entender a qué es lo que quiere tu consumidor, porque muchas veces uno dice, ay, sí, mira, yo voy a comprar t-shirt blanco, o t-shirt azul, o t-shirt rojo, y al final, eso no es lo que quiere el consumidor. Primero, conoce a tu consumidor. Yo siempre digo, haz una pequeña investigación de mercado en tus mismas redes sociales. Si tú tienes, imagínate, tengo 500 followers, tengo 600, 700 o 1,000 followers, lanza un story con una encuesta, con una pregunta, para que las personas te respondan y tú colocas cuál te gusta más, el azul, el rojo, y la gente ahí mismo te va a decir, ya tú vas a tener la información de qué tú vas a ir comprando, de qué tú vas a ir ofreciendo, de qué tú vas a ir subiendo en las redes sociales, y siempre comunícate en base a ese consumidor final que tú tienes, siempre bríndale esa información de valor que él necesita, no simplemente vendiéndole, sino mostrándole, mira qué bien se ve, mira este cliente que lo compró, quién es ese cliente, luego de haber comprado este producto que yo tengo, ese tipo de información, que no es simplemente venta, sino venta con información de valor. Evalúa a tus competidores. Evalúa a los competidores. Evalúa los precios tu distribución. También, totalmente. Tú estás genial. Sí, pues, genial en el área. Si tú vas a tener stock, si tú lo vas a hacer a pedido, o sea. Sabes que hay un modelo. Pero que comience primero con
Investigación de mercado. Y hay algún FODA. Siempre hay bueno hacer un FODA. ¿Qué es el FODA para que la gente entienda? El FODA hay como un cuadrante que se hace para entender cuáles son tus fortalezas como marca. Por ejemplo, mira, mi fortaleza es que yo tengo mucha diversidad o que yo tengo mucha calidad. ¿Cuáles son mis debilidades? Que tengo mucha competencia, que tiene mucho tiempo en el mercado, por ejemplo. Claro. También tú entiendes cuáles son las amenazas y cuáles son tus oportunidades. Amenaza, que hay una pandemia de nuevo. Sí. Y que la gente no quiera, no tenga dinero para estar invirtiendo en t-shirt. Sí. Y, por ejemplo, una oportunidad que yo busque más personas, o que yo busque una fábrica, o que yo busque una máquina que yo la pueda producir yo mismo y que yo me pueda ganar más margen. Exacto. Esos son cuatro cuadrantes que tú haces inicialmente cuando vas a lanzar un negocio. ¿Entendiste, Manolo, lo que es FODA? No, FODA son cuando uno se casa. No, eso es boda. Eso es boda, boda. Ay, la foda son buen día, mañanero. Animales que aplauden. No, se foca. No, se foca. Y es para que no te foda nadie. Dale, última. Buen día, mañanero. Dale, mi amor. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Manolo. Uno tiene que saber, porque el que es ratón es ratón. Un día, le voy a hacer una breve historia. Mi amor, es una pregunta. Hello. No, mi amor, pero ajá. ¿Qué ha dicho, Manolo? Me dio la razón. Hello. Pero ¿qué tú has dicho? Así que valga. Hello. ¿Qué ratón? Buenos días. Dale, mi amor, pregunta. Stephanie puede ser muy profesional y en su materia, pero si Manolo dice lo contrario, se le cayó su teoría. Manolo es el único que tiene la verdad absoluta. Oye, ¿qué te hablando? Oh, ay. Ahora ya están hasta llamando. Ay. No se contienen. Manolo activó las ratones. Hello. Hey. ¿Cómo están? Una pregunta, por favor. Dale. Ok. Yo tengo una tienda de zapatos online. También estoy implementando lo que es la ropa. ¿Qué contenido de valor le puedo yo brindar de zapatos a mis clientes? Bueno, contenido de valor, por ejemplo, que tú le puedes dar es, por ejemplo, artistas, qué tipo de modelos están utilizando, claro. Cuáles son los modelos de zapatos que se están utilizando por temporada, por ejemplo, para que los usuarios digan, wow, mira qué chulo, y luego, mira, lo encuentro aquí. Comodidad. Y eso significa que es valedero los influencers para ese tipo de modelos, ¿no? De que la gente lo vea. Sí, Fili, que tú quieres intercambio con la tienda de zapatos. Claro. Siempre, y curiosidades. Él puede hablar de dónde se origina el zapato. Exactamente. De qué tipo de calzado usa cada. La piel que se utiliza. Te voy a decir algo. Yo tengo un cliente que es de pescadería. Y normalmente, si tú le dices a una gente, mira, yo estoy vendiendo pescados y mariscos, te comienzan a poner la foto de la langosta, la foto del chillo, la foto de la. Precio. ¿Qué nosotros hicimos? Te comento para nosotros entender información de valor. Nosotros fuimos a Miches, que es donde yo pesca. Sí, lo vi mucho. Exacto, sí. Fuimos a Miches y nosotros dijimos, ¿qué pasa después que tú das un clic? Eso no es una información que va a hacer quizás que tú me compres, pero sí que tú te quedes conmigo, que tú te fidelices, que tú veas, cónchale, mira los buzos. Desde el pescador hasta el transporte, hasta que llega a tu casa. Totalmente. O sea que, brother, ahí tú tienes mucho material para dar contenido de valor. Mira. Y la gente te va a comprar. Disculpa, una pregunta rápida. ¿Es conveniente o no que una tienda online no quiera dar el precio? O sea, que no lo dé una vez. Porque, por ejemplo, yo me desespero. Yo quiero ver de una vez que la blusa me cuesta 50 pesos. Te voy a decir algo. Eso depende de qué objetivo tú tengas y qué tipo de marca tú seas. Si tú eres una marca premium, lo normal es que tú no des ese tipo de precio, porque al final a ti no te va a importar qué precio tenga ese producto, porque tú igual lo vas a comprar. Es que en la página de la marca premium está el precio. También, siempre, por o sea, tú entras a la página y está, pero normalmente, ¿qué pasa? Que a ti, por ejemplo, Dior, ese tipo de marca, o sea, tú entras y tú ves un zapato y ellos no te van a poner, cuesta $2,000. Pero tú sabes pero en la página, no, pero buena. en la página está y te dice cuesta $800. Y si tú no puedes dar $800, en el caso de las tiendas locales, no le ponen precio a nada. Un vestido que cuesta 100 pesos. Y yo no quiero ir allá, yo lo quiero comprar ahora. La decisión online, tú sabes, si es... Exacto. Si yo lo veo y me gustó y cuesta $100, lo el compro. Call to action. Claro. El o por de Amazon, el éxito de Amazon. ¿Qué te dicen? Está el producto, está el precio, lo compro. Lo ya. Mira, inmediatamente a mí me dicen, pregunta por DM o llámame por WhatsApp, tírame por WhatsApp. Ese proceso contacto. De Stephanie, ¿cómo la gente se comunica contigo? Mira, lo primero es que me pueden contactar con mi empresa en Construmarca. Ahí, bueno, justamente ayer nosotros subimos una información acerca de branding, de cómo tú hacer tu branding correctamente, cuáles son los paso a paso, así que pueden ir, ahí hay un carrusel completico, la página es Construmarca, entonces ahí lo pueden encontrar. Sí. Ok, y en mis redes sociales, Dominica Marquetera, ahí yo subo tips y demás, ahí nos podemos mantener en contacto. Después de ahí te quedan como 5 o 6 segundos más.